ellas ve todo esto, me muero. No puede ser, no pasará nada si lo ve. Él sabe que ya no siento nada por Mete, tiene que entenderlo. Oiku, hija, Ayaz me llamó. Esta noche vendrá a pedir mis bendiciones. No puede ser. ¿Vendrá esta noche? Imposible, imposible. No puede venir hasta que no encuentre esa carta. Ayaz puede verla. ¿Dónde está? Tengo que encontrarla. ¿Qué pasa, Ayaz? Estoy en la entrada, ven. Está bien. Espera. Ayaz está abajo. ¿Por qué vino aquí a esta hora? ¿Cómo voy a saberlo? Le dijiste a mi madre que vendrías. Debo irme. No puedo llevármelo. Estará mejor contigo. ¿Qué quieres decir? ¿Le habías dicho a mi madre que...? Come 3 veces al día, pero en un mes comerás solo 1 vez. Y además tienes que sacarlo al baño al menos 3 veces al día. Pero, ¿por qué me dices todo esto? Cuidaremos de él juntos. Tiene todas las vacunas, pero algunas necesitan un refuerzo. Ayaz, contéstame, por favor. Hablas como si nunca fueras a regresar. No volveré, Oiku. Leíste la carta, ¿cierto? Solo así se explica esta locura. Ayaz, tienes que creerme. Yo ya no siento ninguna de esas cosas. Yo te quiero. Estoy enamorada. Cuídalo, Eco. Espera aquí. Ahora regreso, ¿de acuerdo? ¡Ayaz, no puedes irte! Dije que te quiero, ¿no lo entiendes? Eco, déjame. Te seguiré a donde quiera que vayas. Sal de aquí. Ni creas que lo haré. ¿Qué sucede? ¿Cuándo se hizo de noche? Ayaz, por favor, mírame. ¿Nunca te enamoraste en la infancia? Nunca. Y nunca he escrito una carta como esa. Está bien, yo lo hice. No voy a mentir. Pero quien escribió eso no es la misma persona que va junto a ti. Esta Eku no puede vivir sin ti. Está enamorada. Y no podrá respirar si tú la abandonas. Oiku, ya vi lo que sucederá. Mete te acosará todo el tiempo hasta que logre confundirte aún más. Luego recordarás todo lo que sentías por él. No, eso nunca pasará. Pasará. Ayaz, ya deja de decir eso. Oye, Ayaz, tranquilo, vas muy rápido. Oiku, estoy cansado de luchar por ti, de tantos obstáculos, de tener que luchar siempre contra tantos problemas. Yo te quiero, ¿eso no te da fuerzas? Yo sí te quiero. Yo te salvaré. ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Hay alguien ahí!
Oiku. Oiku. Oiku, responde. Oiku. Oiku, respóndeme. Oiku. ¡Hay alguien ahí! Oiku, hija, despierta, abre los ojos. ¿Estás bien? Santo cielo, solo fue un sueño. ¿El mismo sueño? Así es, sí. Mete no aceptaba el divorcio. Allá lo golpeaba y luego tuvimos un accidente. Tranquila, hija. Si te divorciaste, todo es como debe ser. Mete y allá tampoco tienen problemas. Y tu madre está aquí contigo. Hija, solo tuviste un mal sueño. ¿Tratas de hacerte el gracioso? ¿Dónde está la carta? ¡Madre! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas de esa manera? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo esta caja aquí? Ah, la encontré cuando estaba limpiando. La dejé aquí para que decidieras qué hacer con ella, hija. Había algo más aquí. ¿Qué? ¿Hablas de la carta? Sí, hablo de la carta. ¿Tú la leíste? Bueno. ¿Pero no eres tú quien siempre dice que no está bien husmear en las cosas privadas de las personas? Anda, dime. Entonces, ¿por qué la leíste? No pude evitarlo, y sí, la leí. Ya lo entenderás. Cuando seas madre, entonces, entenderás por qué la he leído. ¡Eso parece imposible ahora! ¡El hombre que quiero se va a ir! Ay, ¿por qué lo dices? Ya te lo dije, madre. Lo he visto en mis sueños. Mira, la carta ha desaparecido. Todo está pasando exactamente como ocurre en mi sueño. Luego Ayas me deja y después tenemos un accidente. ¡Ya es suficiente! ¡Basta! ¡Que Alá no lo permita! Deja de hablar del accidente. Se ha vuelto una obsesión. Pero mira, se volvió real. Solo deberías relajarte un poco, hija, ¿eh? Ya todo estará muy bien ahora, hija. Ya te divorciaste, por fin. Y tu padre seguro no sabrá nada, ¿cierto? Y entre allá, si tú ya no hay más obstáculos. No, no me puedo relajar. Lo haré cuando encuentre esa carta, madre. Escucha, mejor búscala tú. Ahora tengo que salir. No puedo llegar muy tarde a esa entrevista de trabajo. Ay, Oiku, no puedes hacer las cosas con tanta prisa. Tenemos muchos pendientes. ¿Cómo vamos a encargarnos de los preparativos de tu boda? ¿De qué boda hablas? Ah, Ayaz llamó por teléfono. Dijo que pediría mis bendiciones. ¡Imposible! ¡Imposible! ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Por qué es imposible? Estabas loca por casarte con Ayaz, ¿y ahora? Escucha, haremos esto. Recibirás tu sortija como debe ser y luego podremos relajarnos. Ya, ¿por qué no me entiendes, madre? Te dije que tuve una pesadilla. Pero no, ahora no. Ahora no es el momento de hablar. Tengo que irme. Nos vemos después. Hasta luego.